En particular, el trabajo que les voy a presentar, como se van a dar cuenta, es una biorefinería en donde tratamos de resolver, producimos un biocombustible líquido simultáneamente con el tratamiento de dos corrientes, una de desperdicios, que son las vinasas, y otra de residuos, que serían lactosueros de la industria lechera, para ver si podemos mejorar la sustentabilidad del proceso de producción de estos biocombustibles, sustentabilidad en, tanto económica como ambiental. ¿Sí? Este trabajo fue elaborado por Víctor Sevilla junto con Salvador González. Víctor Sevilla, estudiante de doctorado del laboratorio, con la asistencia de Gabriela Magaña y su servidor. Entonces, lo que voy a hacer es presentar rápidamente un contexto. Voy a mencionar qué son las biorefinerías, o por lo menos lo que entendemos los ingenieros químicos por biorefinerías, y cuál es la relación con los biocombustibles, para luego adentrarme al objetivo de este trabajo, que es el diseño de esta biorefinería en particular. Luego les voy a presentar el diseño de la biorefinería como tal, y me voy a concentrar en mostrarles los resultados que tienen que ver con el análisis paramétrico que hicimos de costos totales de producción, para ver si en primera instancia de pérdida, pues los dineros salen, ¿no? Finalmente, voy a terminar con una filmina de conclusiones. Bueno, nosotros ingenieros químicos entendemos a las biorefinerías como plantas de producción. Las palabras que utilizamos nosotros somos multiproducto, multipropósito. Eso quiere decir que son plantas en donde uno puede hacer un producto con diferentes especificaciones o muchos productos con muchas especificaciones. Pueden ser por lotes o continuas, y cada una de las estrategias o arreglos presenta sus complejidades y sus detalles desde el punto de vista tanto de diseño como operación. El concepto de biorefinerías apareció en la comunidad, o bueno, yo lo empecé a escuchar en la comunidad de ingeniería de proceso a mediados de los 90s, finales de los 90s, y se relacionaba inicialmente con únicamente la producción de biocombustibles, pero pues eventualmente con el tiempo fue ganando importancia, y ahora este término de biorefinerías pues casi se usa para cualquier planta en donde utilizamos biomasa, ya sea para producir productos de valor comercial, bioproductos de valor comercial o energéticos. ¿Sí? Yo en particular en esta plática me voy a referir únicamente a las biorefinerías que utilizan biomasa vegetal. Desde el punto de vista de clasificación, tratando de entender esta situación, hay muchísimos esfuerzos. Por mencionar dos, está el de la agencia, el grupo 42 de la Agencia Internacional de Energía. Otro también que es muy común que se cite es el trabajo de la doctora Kam de Potsdam. Pero a final de cuentas, para este trabajo, digamos, desde el punto de vista pragmático, vamos a entender a las biorefinerías desde dos puntos de vista. Una, cuando depende cómo atacamos la cadena de polisacáridos, cómo es que la despolimerizamos, y la otra, es el segundo tipo, ¿qué tipo de materia prima principal tenemos? Porque eso va a significar mucho, digamos, la complejidad del proceso. ¿Sí? En ese sentido, pues ya ustedes podrán empezar a pensar que pues biorefinerías hay muchas y siempre han existido. Por ejemplo, pues un molino puede ser una biorefinería, o una papelera puede ser una biorefinería, una planta que se dedique a procesar granos para producir aceite, puede ser una biorefinería, un ingenio es una biorefinería, un trapiche es una biorefinería. Bueno, entonces es un poquito como un nombre glorificado, que nos ha servido un poco para traer a la escena otra vez buena parte de la ingeniería de proceso que conocíamos con anterioridad. ¿Y cuál es la conexión con los biocombustibles para transporte? Como les mencionaba, en un primer momento, en la década de los 90s, se empezó a utilizar este término para referirse a las plantas en las que se producían biocombustibles, en primera instancia, y aquí construí un poco con la plática del doctor Sayat y con lo que mencionó Carlos, en primera instancia utilizando materias primas que intervenían en la cadena alimenticia, que eso, bueno, todos sabemos que trajo problemas y causó, o se dice que causó la famosa crisis del 2008, la crisis energética alimentaria, ¿no? Y eso provocó
que la comunidad internacional se moviera hacia el uso de otras materias primas y también de otros procesos, que también es muy interesante, que no participaban las materias primas en la cadena alimenticia, por lo menos en primera instancia. En ese sentido, pues aparecen los biocombustibles de segunda generación, últimamente llamados lignocelulósicos, a sugerencia de hecho de la Agencia Internacional de Energía, para tratar de separarse de estas polémicas que se generaron en cuanto al uso de alimentos para la producción de biocombustibles, con la promesa de que en principio no iban a comprometer la seguridad alimentaria y tampoco iban a tener un impacto en el uso de suelos, que es algo que se ha venido identificando últimamente como algo que tiene cierta relevancia. Al final de cuentas, todo esto, pues bueno, han quedado así como en cuestiones que se tienen que corroborar, no hay mucha información. Lo que sí parece ser es que los biocombustibles lignocelulósicos de segunda generación es algo que vamos a tener en el corto plazo. ¿Sí? Hay polémica, hay grupos de análisis que dicen que en el 2016 probablemente ya los vamos a tener aquí, bueno, no aquí, pero usándose en el mundo. Otros hablan, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, los primeros, Bloomberg, es el que dice que en 2 años ya están aquí. La Agencia Internacional de Energía habla que probablemente se tarden otros 10 años. En fin, la cuestión es que de entrada ya existen por lo menos 3 plantas a escala comercial, ¿sí? Recién inauguradas, algunas de ellas no me consta que estén funcionando, pero por lo menos las han publicitado, ahí se las pongo, una en Crescentino, Italia, recientemente el proyecto Libertad de los norteamericanos, que es una asociación entre una compañía norteamericana y una holandesa, Poet y DCM, también hace un par de semanas anunciado en Brasil el uso de tecnologías mixtas, que se le llama para primera y segunda generación, con esta compañía Gran Bio. Y bueno, ahí viene Abengoa también, que parece ser que dice que van a arrancar su planta de Kansas de tecnología mixta a finales de 2014. La cuestión es que hay mucho movimiento en este asunto. Yo tengo conocimiento de al menos 8 otras tecnologías que ya están a escala de demostración, 2 de ellas personalmente, y el Departamento de Energía de los Estados Unidos tiene un registro de por lo menos 100 plantas pilotos, que le llaman plantas pilotos integradas, que están funcionando actualmente, ¿no? Entonces, el punto aquí que me gustaría enfatizar es que toda esta actividad alrededor de los biocombustibles de segunda generación o lignocelulósicos está basada en la misma, hasta cierto punto, con sus honrosas excepciones, probablemente en parte de Brasil, está basada en la misma estrategia o la misma visión que se tuvieron para los de primera generación, utilizar las, digamos, condiciones que la economía a gran escala nos proporciona, y que están basado en buena medida en contar con plantas de gran capacidad, muy grandes, y subsidios gubernamentales, ¿no? Y en el laboratorio de biocombustibles del CIMBESTAV, algo que hemos estado tratando de hacer es encontrar cómo hacerle para desenredar este nudo gordiano en cuanto a la tecnología y utilizar tecnología que conocemos o que tenemos a la mano en un contexto que tenga más relación a la situación en México, el tamaño del sector agrícola, así como el económico, que tiene que ver mucho con la disponibilidad de materia prima y con la cuestión de los dineros, ¿no? Y en este caso, lo que les quería mostrar, que es lo que les mencioné al principio, es un ejercicio que hicimos, un diseño, en el que sí presentamos una planta para producir un alcohol a partir de la caña a partir de la paja de trigo, y al mismo tiempo, ¿sí?, introducimos 2 corrientes más, una de vinasas y otra de lactosueros, como les mencioné anteriormente, para mejorar, entre comillas, la producción de biogás y también mejorar el desempeño de la etapa de cogeneración eléctrica. Este tipo de plantas, hipotéticamente podría estar, por ejemplo, en los Altos de Jalisco, ¿sí?, en donde hay, en la cercanía, hay producción de tequila, hay producción de quesos, la industria lechera es relativamente, pues no voy a decir grande, pero tiene un tamaño considerable, y aparte hay otras empresas que generan cantidades de residuos interesantes para este tipo de cosas. Por ejemplo, hay una productora de hongos que genera 250 toneladas diarias de residuo en la forma de composta usada.
Bueno, entonces les presento la planta para la cual hicimos el diseño conceptual. Primero les muestro lo que sería el diagrama de bloques, una biorrefinería convencional, le pusimos. En este caso escogimos utilizar, como les mencionaba, paja de trigo o una variación de ella, dependiendo de la cantidad de polisacáridos que contiene. La metemos a una etapa de pretratamiento, en este caso ácido, pasamos por sacarificación enzimática, entramos a fermentación y salimos alrededor con un 8% de concentración de alcohol a una etapa convencional de separación, con dos columnas en secuencia para la separación del alcohol y luego el secado con malla molecular. En la parte de abajo está la etapa de neutralización necesaria para el pretratamiento ácido. Los residuos los mandamos a la etapa de tratamiento de aguas y luego lo que sobra a cogeneración. Entonces lo que hicimos para cambiar este arreglo convencional fue mandar los hidrolizados líquidos, los C5, a una etapa de fermentación oscura en donde introducimos una corriente de lactosueros. La relación es más o menos 10 a 1, 10 kilos de paja de trigo, 1 litro de lactosueros, esa es la relación de entrada en la etapa de fermentación oscura. Y lo que estamos haciendo aquí es generar una sobreproducción de promotores, por así decirlo, de producción de biogás. Estamos generando una gran cantidad de acetatos y butiratos, y entonces por eso dijimos, pues vamos enriqueciendo la etapa de tratamiento de aguas con alguna corriente que tenga una gran carga orgánica, vinasas, ¿sí? Y nos funcionó bastante bien. Aumentamos la producción de biogás hasta 6 veces de lo que teníamos con la planta tradicional. Y luego pues todo eso lo mandamos a la etapa de cogeneración. Bueno, ¿cómo hicimos el análisis? Utilizamos herramientas estándar en la ingeniería de procesos, hicimos un análisis paramétrico en donde para calcular el costo total de producción variamos la capacidad de la planta, la variamos entre 100 y 2000 toneladas por día base seca y variamos el precio de la materia prima, que en este caso consideramos la materia prima más cara como si fuera paja de trigo, a $75 americanos por tonelada base seca, y encontramos que esta empresa que les comentaba que tira la composta usada, encontramos que todavía traía una buena parte de las celulosas, porque los hongos lo que se comen son las azúcares fáciles, y decidimos valuarla en $6 por tonelada, al igual que los lactosueros y las vinasas, porque ese valor es el costo mínimo más favorable, es lo que nos cuesta mover estos residuos en un intervalo, en un radio de 50 kilómetros alrededor de la planta. Entonces lo dejamos en $6. Hicimos los balances de materia y energía con un simulador estándar, la integración de energía la realizamos usando la técnica del punto de pliegue para el cálculo del máximo recobro de energía. Toda la cuestión del cálculo del costo de equipo lo hicimos también con el simulador y su paquetería que trae ahí. Decidimos no corregir los datos que vienen. Y bueno, con estos datos realizamos el análisis económico utilizando la herramienta de valor presente neto igual a cero, que es un balance de dinero, ahorita les explico un poquito más cómo está el asunto. Y el desempeño energético lo realizamos con base en el concepto del uso, en la relación de uso de energía, que esto es básicamente la cantidad de energía que genera la planta desde el punto de vista de, o sea, cuánto me da el alcohol cuando lo quemo, más la electricidad que estoy generando, dividido entre la cantidad de energía que le tengo que meter a todo el proceso. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Ah, ya. Bueno, estos son resultados típicos para que se den una idea a qué nivel de granularidad se hace el análisis con estos simuladores. Ahí en la parte derecha es una lista del equipo que tenemos para, por ejemplo, para la etapa de pretratamiento ácido. No se alcanza a ver muy bien, pero por ejemplo pueden ver el reactor de pretratamiento, es el más caro, debe ser el más caro, son como casi $4 millones,
Esto es porque pues ha sido diluido lo que estamos utilizando, hay que construir learning con él y aparte hay que, por ejemplo, en este caso pagar regalías de patente. Desde el punto de vista de la herramienta de análisis, como les comentaba, es un balance de dinero en el tiempo. Lo que tenemos que hacer es, considerando cuánto voy a invertir en la planta, que es la I, ¿sí? Yo tengo que ver que todo lo que voy a gastar a lo largo de la vida del proyecto, pues sea por lo menos el valor de lo que invertí, ¿sí? Y para hacer este primer análisis decimos, pues bueno, que salga tablas, es lo que se llama valor presente neto igual a cero, ¿no? Entonces, esta ecuación lo que hace es que tenemos que encontrar el valor de el costo total de producción de mis productos con base en la información que les metemos para que esto sea igual a cero. Algunos datos del proyecto, ahí los pueden ver, una vida típica de 15 años, una tasa interna de retorno de 4% que es relativamente baja, un factor de apalancamiento de 30%. Bueno, entrando a los resultados, lo que les muestro aquí, o sea, cada una de estas barras es una planta, ¿sí? En el eje de las X está la capacidad de la planta y en el eje de las Y está el contenido de polisacáridos de la materia prima que estamos utilizando, la materia prima principal, que es la paja de trigo. Acuérdense que relacionamos la cantidad de azúcares disponibles con el precio, mientras más azúcar, más caro. Y en el eje de las Z tenemos el costo total de producción en dólares americanos por litro de etanol. ¿Sí? Entonces, sí, es obvio, los resultados son obvios, mientras más grande la planta, más barata. ¿Sí? El mejor caso es cuando tenemos la paja de trigo con mayor azúcar, aun cuando es muy caro, y eso podríamos explotarlo, y andamos más o menos en $1.28 por litro de etanol. El mejor valor que en nuestros modelos hemos calculado utilizando un esquema convencional de producción, anda de alrededor de 0.9, ¿sí? Que ese es un valor que más o menos se acepta en la comunidad que se dedica a esto como estándar. Entonces, es interesante ver que pues, estamos por arriba de un 20% para la planta más grande. La otra cosa interesante es ver que en las columnas verdes que están con un verde más oscuro, ¿sí? Se alcanza a notar que hay una especie como de cuasi región plana, ¿sí? En donde el máximo aumento del costo total de producción es del 20%. ¿Sí? Entonces, a lo mejor podríamos hacer algo ahí, explorar, por ejemplo, 1,000 toneladas, o lo que tratamos de hacer es menos, en nuestro caso fue 500 toneladas, y ver cómo lo hacemos para bajarlo hasta el 1.28. En cuanto a las contribuciones al costo total de producción, también es debido a que utilizamos modelos estándar, encontramos que el 50% está en la materia prima, ¿sí? Entonces ahí no hay mucho que hacerle, se va a pagar y más aún cuando este tipo de cosas empiecen a funcionar, la materia prima se va a revalorizar, va a ser más cara, pero ahí hay una contribución del 29%, casi 30% en costos totales, en costos de operación. ¿Sí? Eso está relacionado con la tecnología que en un momento dado nosotros podríamos utilizar y que también va a pegar en la inversión total, ¿no? Podríamos bajar el costo de equipos. Es algo en lo que nosotros estamos trabajando en esta parte aquí, costos totales de producción. Desde el punto de vista de energía, rápidamente, porque ya no queda mucho tiempo, lo único que les diría es que para plantas chicas, ahí tienen 100 toneladas, 35% polisacáridos, son muy ineficientes desde el punto de vista de energía, ¿sí? La que mejor resultó en este caso en particular fue la planta más grande con toda la potencia del azúcar, porque pues bueno, quemamos buena parte de ella. Y lo que nos dice ese 100% es que la energía que yo estoy produciendo en el alcohol más la electricidad que estoy generando es igual a la cantidad de energía que requiero para producir. ¿Sí? Bueno, y entonces con estos datos, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Por ejemplo, si sabemos que el menor valor posible que podemos tener en este esquema es 1.28 y lo queremos bajar y si queremos utilizar plantas de tamaños pues que pueden ser más manejables en México, por ejemplo 500 toneladas por día, ¿sí? Utilizando paja de trigo pura, eso significa que tenemos que bajarle un 20% tanto a los costos de equipo y a la materia prima. Entonces, pues bueno, sabemos que no podemos hacer mucho en cuanto a la materia prima ni a las enzimas, pero en los costos de equipo sí, ¿no?
con este pequeño análisis alcanzamos a darnos cuenta que podría ser factible pensar en utilizar este tipo de plantas en estos tamaños como una primera aproximación para resolver problemas de eficiencia energética a nivel local. Bueno, finalmente, ya para terminar las conclusiones, entonces lo que yo podría decirles como conclusión de este ejercicio es que parece ser que en primera instancia es interesante por lo menos estudiar esquemas más elaborados para poder producir biocombustibles con las herramientas que tenemos en la región, la materia prima y las tecnologías que tenemos en la región. En este caso, pues planteamos este diagrama de proceso para resolver, por así decirlo, tres problemas de un solo jalón, ¿sí? La producción de biocombustibles, el tratamiento de estas dos corrientes y aparte hacer la cogeneración eléctrica. ¿Sí? Definitivamente el gran problema es que el biocombustible producido es más caro de lo que normalmente se obtendría con una planta, digamos, estándar, pues está ahí, pero algo que no les mostré aquí, que no está de manera tan evidente, es que, pues bueno, aquí estamos considerando el costo capital del equipo que necesitamos para hacer el tratamiento de los residuos, ¿sí? Que eso habría que considerarlo en un análisis económico más amplio. Entonces, y parece ser que efectivamente hablar de 500 toneladas base seca por día, capacidades de planta de este tamaño, pueden ser alternativas atractivas para nosotros, sobre todo que alcanzar estas capacidades bajas tiene que ver mucho con el mejoramiento de la tecnología y de la tecnología que no está muy lejana a lo que utilizamos nosotros, bajando el costo capital y por lo tanto bajando el costo de operación. Y finalmente, una cuestión que sí quería mencionar es la parte de la sustentabilidad del proceso de producción de este tipo de plantas para producir biocombustibles. Les mostré el análisis económico, por así decirlo, el costo total de producción parece ser que funcionaría, pero sí nos falta considerar la parte de sustentabilidad ambiental, ¿sí? Porque bueno, estas plantas a final de cuentas son plantas generadoras de dióxido de carbono, si no hacemos algo con él, pues si lo soltamos a la atmósfera no es tan agradable. También la parte de el uso del agua es algo que es importante considerar, y como parte de las actividades del laboratorio hemos estado trabajando en un método que nos permita ver la sustentabilidad desde un punto de vista más amplio, no solamente ambiental como lo hacen las técnicas o métodos de análisis ciclo de vida, sino también ver con más detalle el impacto o el aporte que puede tener la parte económica en esta posible sustentabilidad de la planta, ¿no? Y con eso termino. Muchas gracias.